cuatro angelitos amigos llamados 1, 2, 3 y 4 decidieron, después de haber terminado sus misiones, con permiso de Tata Dios, ir a curiosear por el planeta Tierra para saber mejor qué ocurría en Navidad pasada la Nochebuena. Cuántas imágenes hermosas vieron a través de los cristales de las casas nevadas, bien abrigadas por el calor de la chimenea y por el amor del niñito recién nacido. Unos miraban sus regalos, otros cantaban villancicos, algunos contemplaban la estrella. Aquellos brindaban con santos augurios y los niños contemplaban el pesebre para luego tomar en sus manos a Jesucito, llenándolo de besos. En otras casas más sencillas, vieron a familias muy humildes, con niños de naricitas coloradas de frío, a abuelitos solitarios, a papás trabajadores con restos de cansancio en sus rostros, pero que pese a ello, adoraban al Señor instalado en un Belén iluminado con velitas mientras narraban su historia. Todo iba muy bien hasta que los angelitos quedaron apesadumbrados cuando divisaron que en lugares de la tierra, a pesar de tener su gente, regalos y comida, nada relativo a la Navidad sucedía. Solo charlas, regalos y diversión, en lugar de la fiesta grande del amor. Es así que llegaron a la siguiente conclusión. En el mundo hay hermosas expresiones del amor, pero también existen las amarguras provocadas por el dolor, las guerras, las injusticias, el desamor, la poca fe y la incredulidad. Entonces dijeron, hagamos algo. Bueno, manos a la obra, llamemos a los Reyes Magos. Ellos nos ayudarán a regalar alegría, paz y bienestar. ¿Quién de nosotros irá a buscarlos? Hagamos un sorteo. Bueno, pongamos cuatro números en la corola de una flor. Y con los ojitos cerrados, sus manos tomaron un papelito y... ¡qué lindo!, dijo el angelito número 4. ¡Me toca a mí! Y salió volando. Mientras tanto, ¿qué se imaginan que hicieron los otros tres? Se pusieron a pensar qué podían hacer además para que el calor del niño recién nacido llegase a todos los hogares en el año que ya comienza, ya sea con nieve, con lluvia, con soles, con bosques, con arenas, con mares. ¿No tuvieron mejor idea? ¿A qué no saben qué, chicos? Que buscar una regadera gigante, llenarla de estrellas doradas y desde el cielo volcarla sobre la tierra. ¡Aleluya! ¡Feliz Año Nuevo! Y colorín colorado, este cuento de Navidad se ha terminado. Este cuento se llama Los Cuatro Angelitos Amigos y está dedicado especialmente, de parte de Puro Cuento, a todos los niños que nos han estado escuchando y a las familias que han participado durante este año de experiencia narradora. Muy bien, bueno, y ahora tenemos a nuestra visitante mendocina, que les va a leer una cartita para el niño Jesús. Querido Jesús, soy una niña mayor, por eso es que sé que para hablar contigo no hace falta ni palabras difíciles ni decirlo en voz alta. En esta Navidad,
te agradezco por mi familia, por toda mi familia argentina y chilena, porque nos queremos mucho y nos encanta reunirnos para brindar y abrazarnos. Te pido para ella salud, trabajo y paz. En especial te pido, Jesús, por aquellos niños que no tienen una mesa ni brilla lleno de luces su arbolito de Navidad. Para ellos que todo mejore y que no les falte una sonrisa. Sé que tu estrella de Belén brilla para todos. Y por último, feliz cumpleaños. Yo te regalo mi intención de ser pastora de luz para abrazar e irradiar tu amor inmenso. Te quiero mucho, Jesús. Muy bien, bien la cartita. Con lindos deseos. Claro, de los niños para con los otros niños. Porque siempre hay que pensar en los demás. Por supuesto. Tenemos, ¿no es cierto?, muchas cosas. Somos ricos así, entre comillas, porque la riqueza no tiene medida, especialmente la espiritual. Y uno quiere que también todos los niños del mundo puedan tener la sonrisa, ¿no? Especialmente para estas fiestas. Y ahora que están esperando, preparando las cartas para los Reyes Magos. Exactamente, pasó el Niño Dios y ahora se claro, pasarán, llamar, ¿no? Pasarán también los reyes. Y sí, siempre vienen un poquito más pobres. Un poquito más, ¿no?, pobres, dice que nada, vienen. Claro, sí, ¿no es cierto? Con algunos dulcitos. Claro. Son los que traen los dulcitos. Claro. Bueno, muy bien, bueno. Y aquí estamos, Gabriel, cerrando este ciclo. Hemos pasado por distintas instancias, ¿no? Un año que. Un año con muchas narradoras diferentes, claro, que han hecho sus aportes, con hermosos cuentos. Y bueno. Veremos después qué proyectamos para el 2014. Bien, por lo pronto, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, ¿no? Compartir con ustedes este momento. Nosotros también, Gabriel. Y con todos los chicos del otro lado, atentos a las narraciones. Atentos a la narración. Sí, sí, y que no se olviden de leer en vacaciones, ¿eh? Sí, esa lectura a la hora de la siesta, especialmente cuando el sol está quemando las cabecitas. Ahí quedás adentro, un ventilador, lugar fresco y leer un ratito. Claro, ¿no?, que sí. Muy bien, gracias, Alberta. Gracias, Guada. Un besito, ¿no? Bueno, saludos a toda la familia. Gracias y bueno, pasa puro cuento, decimos hasta el año que viene. Hasta supuesto. El año que viene, claro. Así, que sí. Bueno, cierra su participación en este año, pero obviamente proyectando 2014, puro cuento y nuestra amiga Alberta.